Señores, muy buenas tardes, es un gusto. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Vamos a cerrar la primera jornada de la Liga Americana de Overwatch, jornada de grupos. Y bueno, pues ya tenemos a dos prospectos para ser campeones. Les toca en jornada uno, ni modo. Creo que son los dos equipos más fuertes. Negrito, ya están ahí en la sala y ya vamos a comenzar el enfrentamiento. Que me diga producción, ¿quién es el que escoge el equipo en este momento? No, Cyclone nos dice. Y bueno, pues nos vamos a ir a lo que sería Oasis, un mapa de control, Negrito. Rápido. La cosa se viene buena y pues, ¿qué te digo, papi? ¿Qué esperamos? Aquí, mientras no le llamemos a nadie por teléfono, ¿verdad? Todos estamos bien, ¿verdad? No, nadie, okay. le vamos a llamar. Quiero decir algo, okay, ahí está justamente lo que es Santiago Victoria. Un saludo, sí. Santiago. Se va a anunciar hoy, al término de este video, obligación de Deporte y de Channel. Claro. El nuevo videojuego. Se va a anunciar el nuevo videojuego con una cuestión muy especial. De Channel 46 Game invirtió en una nueva página, en un nuevo comando de plataforma. Ya lo verás. Espérate a que acabe Liga Americana de Overwatch. Unos minutos más. Ya tienen todo preparado. Ya nada más esperamos a que los ingenieros nos digan, nos den el visto bueno. Así que Santiago, papi, a toda la gente que está esperando el cuarto videojuego, hay algo especial ahí para ustedes. No podemos hacer nosotros el anuncio cuando nosotros querramos. Nosotros dependemos de Channel 46, Negrito. Pero bueno, esto se lo digo a lo que es Bazaar Black Market, porque son los patrocinadores de Deporte Digital. Pero nosotros dependemos de Channel. O sea, nosotros no podemos tomar una decisión a las de ya, Negrito. Vámonos a la partida, papi. Uno de los favoritos para ser campeones. Claro. Se viene justamente el equipo de Knights of Love. Te escucho cómo y qué es lo que esperamos de este choque, Negrito, Pues la verdad, he escuchado, he visto muy buenas referencias de ambos equipos. Lamentablemente, como lo dijiste al inicio de este video, que los dos van para igual cobrar. Ahora sí que el premio mayor, papi. Tenemos, de hecho, me gustan mucho los logotipos, muy buenos logotipos. Cállate, los cinco. Síguele. ¡Mocos, güey! ¡Qué pedo! Tenemos una doble kill de ambas escuadras. Knights of Blood. Ahí el equipo de nuestra querísima caster Cylon. Y pues Cyclone, pues bien. También, de hecho, no hay nada para nadie, güey. Tan parejos. Ahí tenemos una doble kill de parte de lo que es la Zyra. Se lleva lo que es a Jesse McCree y a lo que fue Lucio. Y tenemos ya el aturdir del Rijaré. Aguas, papacito, te dejo con este hermoso. Nombre, nombre. Knights of Blood, güey. Si vienen muy fuertes Knights of Blood, Knights of Blood los echó para atrás al equipo de Cyclone. Por ahí dicen que Cyclone viene muy, muy fuerte, güey. Sí los veo sólidos, lamentablemente. Bueno, pues les toca, como bien comentábamos en esta primera jornada, lo tiran, visor activo, visor táctico activado. Este Loki no mata absolutamente a nadie. Ultimate desperdiciado. Ni al aire le pega, papi. Pero bien, viene lo que sería cool, haciendo lo correcto. Un festún directamente sobre Reinhardt. Este Reinhardt sí se le ve chamba. No se vuelve loco. Lo alcanzan a tirar a Zyra. El equipo de Knights of Love está en este momento con el 54%. Va a entrar con todo. Es la hora de la verdad. Me bajan a Macri. Bien por el equipo de Cyclone. Cyclone empieza a decir a Knights of Love: a ver, papi. A ver, güey. ¡Oh! Me empiezo a emocionar, Negrito, Me empiezo a emocionar, güey. Muy bonito y todo, pero pues también estamos nosotros. Traemos manos, traemos con qué. Ya lo hicimos y pues, wow, por Cyclone, Les borran ahora sí que en seco. ¡Qué bueno! ¡Ah! Ese, mira, la cagaron feo, pero después desenganchan, aventaron ultimate. Mala coordinación de parte de lo que sería el equipo de Cyclone, porque avientan ultimate, avientan muro, lo que fue la May. Sword May. Y evita que absorban el daño. Después baja el muro, pero ya se había ido un porcentaje del ultimate.
mala coordinación de parte del equipo, claro, de lo que sería Cyclone Negrito. Estos errores en primera fuerza no los puedes tener, güey, ¿eh? Jamás, güey, jamás. Y más, y pues ahora sí que es un tema de falla de la comunicación, porque si avientas un ulti para tener una iniciación y tú mismo te saboteas, pues entonces, ¿para qué lo haces, no? Así es. Quiero decir algo. Aquí no quiero cosas raras. Y se lo voy a decir al dueño de Saudade. No queremos cosas raras, ¿eh? No queremos cosas raras, neta. Ya tuvieron ahí una sanción muy fuerte. Y bueno, como sabemos, son algunos jugadores. Incluso son tal vez la marca de Saudade con otro nombre. Ojo, claro. Saudade. No hagan cosas absurdas ni tontas, ¿eh? Alcanzan a entrar al punto bien, por lo que sería Reinhardt. Hacen el break, ya cayó. Señores, se va a acabar el primero, se lo va a llevar. Viene Macri, córrele, Macri, pero en putiza. Córrele, papi, llega Lady Gaga a hacer break. Excelente, nada más llegó a morirse. Señores, la primera se la va a llevar. Y por error de Mei, repito, no tengo nada en contra de Saudade ni nada en contra de lo que es el equipo de Knights of Sun o Knights of Blood. Nada, nada. Solamente les recuerdo que los banners que genera Chanel llegan a ser muy fuertes. Claro, muy y ya fuertes. Les dieron una sanción preventiva, ¿eh? No, fue ya una sanción la otra, y ya no, la que sigue no, es por siempre, ¿eh, negro? Sí, no, exactamente. Van a permanecer ese grupo selecto, que ya no, como lo ha pasado con una marca tan grande como fue Ordo de Quitium. Uf, Ordo, marca profesional Ordo de Quitium, a la mierda, güey. Exacto, ustedes no quieren pertenecer a ese tipo de listas, muchachos, así que Majestic, güey. Cuídense, o sea, y hagan la Majestic, güey. Majestic, güey. O sea, güey. No, Majestic, güey. O sea, Majestic, ojo, que gana muchos torneos internacionales. Han pedido regresar los jugadores. Y pues, ¿qué te digo, señores? Bueno. Aquí seas quien seas, de donde seas y con quien vengas, no te va a servir. Así que tengan cuidado. Así es. Cuidado. Vámonos. Me tiran justamente rápido a lo que sería el tanque. Digo, a lo que sería Soldado 76. Black haciendo un destrozo. No quiero ver aquí a Trujillo. No quiero ver aquí a lo que sería este chamaco. A Román. No. Pasará su tiempo. Que no eran Saudet. Aureus. Aureus, esos compadres. No quiero verlos. Sí. No porque, bueno, no pueden estar, güey. Va a haber Team SMR, güey. Va a haber SMR, güey. Y ahí se va a ver un atoradero y fuerte, sí, chavos. Sí. De hecho, te voy a comentar, acaba de pasar en la LPL, un equipo dijo, no nos vamos a presentar al SMR, ni modo, lo sentimos. Ah, bueno, entonces vas a perder. No, pero es que no tenemos celular ni pedo. No puedes. Y perdieron, güey. Iban invictos, hazme favor, güey. O sea, invictos, primer lugar. Ellos mismos se ponen la soga al cuello, güey. Sí, no queremos. Uf, qué buena de parte del equipo de Cyclone. Echa para atrás. Ahora sí, otra vez son tontos, güey. Me cae. Acaba de aventar Ultimate. Lo que es Soldado. Avienta Ultimate y otra vez. Mete muro, güey. Sore, nos estás vendiendo. Sore, eres tú, Trujillo, y quieres que gane el equipo de lo que es Knights of Blood. Eres tú, Román. ¿Qué está pasando? Qué buen muro, ahora sí, por fin. Bien, le avientan todo. También el sostén, Reinhardt, está cagadísima. Esa. ¡Oh! Sore dice: cállate, el hocico, mata. Soy una diosa. A ver, espérate tantito. Yo también. Yo, esos muros son estratégicos. No quiero que ellos los maten. Yo los quiero hacer. Yo los quiero. Bien. Está excelente de parte de lo que fue. Tienen posesión, negro. Se está viendo bien Cyclone. La gente venía hablando de Cyclone, que incluso le había ganado Screams a equipos fuertísimos, ¿eh? Un Scream es un Scream. No es lo mismo que un torneo aquí, competitivo, aquí, negro. Aquí, cuenta, güey. Aquí es el mero mero, porque aquí ya vas por premio, papi. Aquí es claro, competitivo ya. Aquí. Un script, pues ahora sí que hasta yo se lo gano al sumo, ¿no es cierto, verdad? Pero sí. ¡Ay! ¡Uf, madre! Sí, es como que una opinión, güey. Aquí es donde se queda grabado y para toda la vida. Negro, qué brutalidad acaban de hacer todo el equipo de Knights of Blood. Exacto. Destrozando y teniendo posesión del propio punto. Negrito, va a haber algo de calma, que nos escriba algo, güey. Léenos algo. Date dos.
dice Cari Díaz, que dice Maxailun, dice tú dale, mata, trae SMR, solo vienen los guapos de que están. Exactamente, mira, no es necesario que tengan, como te digo, y tú principalmente debes de saberlo, mi queridísima Tylon. No importa si se cambian 25 gamer tags en el SMR, si no es, si está alguien. Fueron sancionados, Channel no se va a tentar el corazón. No, si ya no hay otra. Ya no hay otra y oportunidad. Y recuerda que tú eres parte también, sí, o sea, eres imagen de aquí. Wey, te atoran, Karim, te atoran, güey. Exacto, no. Trata tú como persona que perteneces a la empresa de acá de deporte, nosotros nos debemos a Channel y tenemos que, ahora madre, sí que marchar madre, derechitos todos y madre. No hagan una voz de un líder de opinión y que no hagan cosas que no deben de es hacer. La capitana, que yo entienda, negro, brutalidad. Exacto. El equipo de Knights of Blood. Ay, güey. Están muy fuertes estos chavos, Knights of Blood están muy fuertes, negro. Vamos a ver la jugada de la partida. En lugar de castear, estuvimos mandando mensajes directamente a Knights of Blood. No lo vamos a volver a hacer. No quiero que piensen que es una que estamos hostigando o queremos que pierdan. Lo estamos haciendo como es. No queremos. Es un aviso, güey. Sí. Es un aviso de. Y no se va a volver a comentar. Claro, no, miren, no, de hecho ya nos vamos a entrar en la partida, pero esto es un de cuates, le digo, porque no vaya a pasar lo que pasó, como dice la LPL, que un equipo, no tenemos celulares, ¿quién chingado no tiene un celular ahorita en este tiempo? Claro. No hagan eso. Aún no sabemos nada, confiamos al 100% en lo que es, se le retiró el premio económico a lo que es el equipo de lo que es Aureus. Y bien, Aureus, ya se les cambió, no hay pedo. Se les sanciona a los dos jugadores que participaron en otros equipos y están sancionados. Claro. Me parece que ya van a poder participar en la cuarta temporada. No sé el caso de Trujillo. Trujillo me parece que está sancionado dos temporadas y el equipo de Román me parece que ya va a poder participar en la cuarta. No estoy seguro, no depende de mí. Que no me digan que después que mata, dijo. No me acuerdo. Tú eres el que nos estás poniendo el pie. No me acuerdo. Y bueno, pues Román, si estás ahí, papi, te mando un abrazo, eres un gran jugador y te esperamos ver en las próximas temporadas, no lo sé. No, a partir de ahorita me comprometo a no volver a hacer mención de esto, pero sí me quise dar el tiempo, negro, porque lo que hizo el equipo en la temporada pasada fue una falta de respeto para toda la comunidad. Claro. Siempre van a salir las personas enojadas o ardidas, que van a decir, lo hicieron para no pagar premios. No mames, ¿saben cuánto paga Deporte Digital? Bueno, ¿cuánto paga Channel en la LPL, güey? El premio de Lao es insignificante, güey. O sea, de verdad es insignificante, güey. Claro, no, muchachos, le digo, no es de que no se les quiera pagar. Sí, no, o sea, no se presten a las malas prácticas. Eso es un... tómelo como un consejo, como algo de amigos. Yo me tomo toda la responsabilidad de lo que pasó ahorita, tal cual, pero pues traten de no hacer malas prácticas. ¿Por qué? Porque aquí ya no nada más va la imagen de un equipo o de un jugador, sino que también tú, principalmente esto, escúchamelo tú, mi queridísima Karime, que te estimo mucho. Tú como la capitana del equipo, la representante de tal, te puede sancionar y ahí sí, por más que yo diga, ¿sabes qué? Channel es punto y aparte y pues te va a ir a las... No, sí. Bueno, ya no han visto a Rocha, ¿verdad? bueno. Ahí está. Ahí, bueno. Señores, vamos. Ya, me voy a olvidar de esto. Ya, chingada su madre. Ya se acaba de atorar a Cyclone. Vámonos a la que sigue. Ya. Fíjate, están hablando de qué pasó con RDMK en la LPL. Me enteré de que los agarraron de tramposos. Así es, no. O sea, Channel anda. No le importa el nombre del equipo, güey. Y así debe de ser, claro. Así debe de ser, güey. Sí. Ahí están las marcas baneadas de por vida, chavos. Sí. Les digo, si no han escuchado hablar de dos de Quitium, busquen, hasta se cambiaron el nombre, güey. Sí, se llaman Mad Lions ahorita, güey. Sí, ¿no? Y son una bestia internacional y han querido entrar y pues X. Señores, bueno, pues nos vamos a ir al segundo mapa. Quiero felicitar a Knights of Blood, güey. Se vieron brutal. Brutal, de neta. Yo pensé, y lo digo, yo pensé que Cyclone iba a traer más
Porque venía en las clasificatorias muy fuerte el equipo de Cyclone. Sí pensé que se iban a dar un quien vive, güey. Y pues nos demuestra que en este grupo el equipo de Knights of Blood va a ser amo y señor, negro. Va a ser amo y señor. Creo que los otros dos equipos como Fresh... Fíjate que hoy si Fresh hubiera ganado 2-0, mi perspectiva hubiera cambiado y decir la cosa va a estar bruta, ¿no? Pero creo que este grupo, como bien lo comentaron en la fase de lo que fue el sorteo, no, en la fase de sorteo, dijeron nuestros casters, este grupo ya está. El otro va a estar brutal. Y sí, el otro sí está brutal, negro. Este, pues yo creo que los demás equipos van a buscar el segundo lugar, con todo respeto a todos ustedes, más, ¿no? Es más moldeable, ¿no? Sí, dice. Está más tranquilo. Del otro, sí, no, no, hombre. Bueno, pues, ¿qué te digo, negrito? Bueno, pues seguimos aquí empujando, intentándolo. Va a pegarle con todo el equipo de Knights of Blood, intentando defender, haciéndolo, por así decirlo, una buena parada. Tenemos justamente a Zore, que se va con una sombra. Están empujando, están entrando muy mal el equipo. Le rompen toda la estructura, les están empujando enfrente, negro. Creo que el equipo de Knights of Blood se va a posicionar en primer lugar del grupo. La semifinal, ahí sí le van a exigir a Knights of Blood. La semifinal en el choque del segundo lugar del otro grupo es cuando la casa cambie, ¿no, negro? Exactamente, cuando los papeles se invierten y en donde realmente te pones a prueba todas tus habilidades mecánicamente hablando y estratégicamente. Claro. Ahora sí que el pelear por el ser el segundo lugar, porque del otro lado te van a tocar el más puerco del otro grupo y el otro grupo, aguas, ¿eh? Aguas. Sí, sí, el segundo grupo, el otro grupo está muy fuerte, se lleva una triple, una cuadra, el equipo de Knights of Blood está muy asqueroso, ¿eh? Está muy asqueroso. Hoy Amon sufre, pero está en un grupo muy difícil. Hoy sufre Ocean Phoenix, lo hace muy bien ante lo que es Averin Bay. Creo que Ocean Phoenix nos enamora a todos, Ocean Phoenix nos enamora a todos, güey. Tal cual, güey. O sea, en una semifinal, creo yo que... Uf, qué buena de parte de lo que sería Reaper destrozando, güey. ¡Ay, no mames! No, 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 negro, Knights of Blood va a pasar fase de grupos muy tranquilo, güey. Knights of Blood, de hecho, no debió haber hecho ni clasificatorias. Era equipo nuevo, por así decirlo. Y bueno, pues tienen que hacerlo forzosamente. Pero sí, Knights of Blood sí está muy, muy fuerte. Muy fuerte, güey. Mensaje para Jamon, que hoy sufrió ante un excelente Mayas. Mensaje para lo que es el equipo de Ocean. Yo creo que Ocean va a quedar como primer lugar. Y me estoy adelantando mucho. Creo que Ocean en contra de Knights of Blood va a ser la final. ¡Qué bien el equipo de Cyclone! Hacen un triple kill, haciendo un break justamente en el punto. Defensivamente se mete sombra a todo lo que puede. ¡Bien, negro! Me calla el hocico. El equipo de Cyclone dice mata. A ver, espérate. Ahí vamos, ¿eh? Dice Cyclone, a ver, márcale, mata a Marta, háblale a Silo para que la entrevistes y le hables de qué te hable su equipo, porque... Sí, voy a llamarle, nosotros, voy a llamarle a Silo. Oye, Silo, cuéntame, se ve muy brutal tu equipo. Y ella, no, sí, le vamos a invertir a la marca y ¡zas, güey! Pierde, ¿no? ¡Ay, saludos, Dios! ¡Saludos, Lalito! Ya ay, tu video ya Lalito, se quitó, güey. Es el Lalito, güey. Habrá que ver a Fresh, güey. Que recupere, güey. Kulkan también, bueno, pues sufrió sobre todo el primer mapa. No veo quién pare en este grupo al equipo. Yo pensaba que, y lo voy a decir con respeto, yo pensaba que el equipo de Cyclone sí tenía para parar o por lo menos equilibrar el grupo, güey. No, pero no. Otra brutal lo que acaba de hacer, lo que sería Fat. Madre mía, otra vez se alcanzan a llevar otro. Le sigue pegando el escudo de Roihar, está tocadísimo, absorbiendo todo el daño. Ve, qué buen tanque este, güey. Este Roihar es bueno, güey. No se lanza lo puro sonso, güey. No, está atrás con sus DPS. Uy, qué buen última. Y de parte de Lucio, mover el cuerpo, güey. Absorbe todo el daño que le aventaron. Se sabe, Pat es un dios de Roihar. Güey, a ver, Fresh. Contrátame a este cabrón. A ver, ¿cuánto, güey? Que Frey saque la lana, güey. A ver, pinche Lalo, ya suelta la cartera, no, que no, esa pinche tarjeta. No, sí, ya déjate de cosas. No, bien, güey.
no, negro. Excelente, negro. Excelente, papi. Pues te cuento que la verdad, yo venía escuchando muchas cosas maravillas de Cyclone, pero Knights of Blood, ay, la verdad, yo este tiro lo veo muy desequilibrado, güey. Yo esperaba otra cosa totalmente distinta. Sí, sí, yo esperaba que Cyclone hiciera algo. Qué buen ultimate. La coordinación que tiene el equipo de Knights of Blood sí está muy tremendo, güey. Está muy tremendo, negro. Se alcanza a llevar bien lo que es score. Ojo, también tiene que ver el nerviosismo. ¿Por qué los equipos siguen llegando hasta donde llega? ¿Por qué los jamones siguen siendo top, güey? Porque simple y sencillamente tienen mucha experiencia de manejo del nerviosismo, güey. Claro, sin este, mente fría. Sí, mente fría. Y tienen esa capacidad que mala transportación de parte. Espérate. Me cayó el hocico, negro. Bien por lo que sería Reaper, güey. Bien por Reaper, güey. Pues mala la teletransportación, no fue el desplazamiento de ese papi, así que bien leído, pero. Fíjate que pudo haber hecho más daño. Ya si somos críticos de primera fuerza, güey. Pudo haber generado más daño, güey. Saludos, LHT. Ah, no, es cierto que acá andamos, ¿no? Pero sí. No es por ser ojetes, pues, pero nos está llevando en la misma evolución de nuestros castellos. Sí, sí, sí. O sea, les exigimos porque primera fuerza sí tienes que ser perfecto. Claro, güey. O sea, en primera fuerza de cualquier liga que tengamos tienes que ser perfecto, güey. Porque en exacto, primera fuerza no te alcanza. Por ejemplo, este ultimate que metió Reaper, no me gustó la transportación. Uno. Segundo, cuando la conecta, no logra hacer el daño a los healers. Que ya lo viene pegando en el aire, güey. O sea, sí se lleva una doble kill lógica, porque es donde cae directamente el propio Reaper, güey. Pero, claro. Negrito, ¿qué nos escriben, güey? Dice por acá, a ver, vamos a leer, aquí en Facebook ya se pusieron bastantes, agradables, dice, Cari Díaz, Ailun, casters, me mandan un miau, ¿cómo que casters, Ailun? ¿Qué pasó? ¿Cómo? A ver, mi niña, que te voy a regañar, ¿cómo que casters? ¿No nos conoces o qué? ¿Vivimos juntos o qué chingados? Claro que sí, te mando un abrazo, mi queridísima Ailun. Daniel Martínez dice, mata un beso en el siempre sucio al Black, please. Un beso al Black, papi. Un beso al Black. Tenemos una pausa, negro. Se le cayó un jugador, Sor, de parte del equipo de lo que es Cyclone, se le cae Sor. Entonces, estamos aplicando la pausa de los 2 minutos. Qué bueno que aplicamos esto, negrito. ¿Quién más, negrito? Dice Luis Vaca, muy fresco ese Pathology, no les voy a mentir. Dice Eric Alonso, ese Pathology, Carry Rain. Aurora BG dice, qué buen VIP de mi diosita Copy. Ah, un saludo, Aurora, tú estás acá en todas las transmisiones, ¿eh? Qué sí. Bueno, gracias por estarnos. Te agradece mucho. Dice Daniel Martínez, no van a decir nada de cómo Black bloqueó la ult de Rain con una burbuja Lucio. A ver, no, pues estamos comentando de todo, papá. Si estamos, no podemos ver todo, y lo que vemos, pues lo decimos, ¿eh? Exactamente. Dice el Dorado, mata, no le eches la sal a Cyclone, acuérdate de las agüitas frescas, papi. No. Yo, y lo digo, sí pensaba que Cyclone. Sí. Ojo, miren, yo no le casté a Cyclone, que yo recuerde. Al único que le casté y generó en mí mucha emoción fue el equipo de Ocean Phoenix y el equipo de Seth. Seth me parece que está en segunda fuerza, güey. ¿Sí? Pero sí, de hecho, ayer me tocó que esté a los, ¿eh? A ¿sí? Seth, güey. ¿Y les fue, ganaron o sí. perdieron? No, Team Bog les ganó 2-0. Güey. Ay, Team Bog, bien. Bueno, pues 2-0, güey. O sea, bueno, hay equipos que se caen, ¿no? Hay equipos... Ocean sí. Phoenix no ha decepcionado, güey. Pero aquí los casters nos han hablado y estuvieron hablando justamente de Cyclone, The Ocean y The Fresh. 3 equipos tal nuevos, ¿no? Y que llegan invictos, güey. Bueno, llegaban. Sí, llegaban invictos, güey. Entonces, pues nos genera. Quedan alrededor de 45 segundos para la segunda pausa. 45 segundos. Ya se quemaron los 2 minutos, negro. Ya se quemaron los 2 minutos, güey.
Y entonces, pues, a mí dije, ay, güey, va a ser Cyclone en contra de Knights of Blood, güey, ¿no? Sí, pues a lo que, la referencia de lo sí. que te están sí. y, tomando y, los sí, demás. Claro, y voy a ser, miren, yo no soy porrista de nadie, güey. Estaba aquí Karime, güey, casteando con nosotros, y ella decía, sí, sí. venimos a ser campeones, güey. Le creo, güey. Le creo a Karime lo que dijo, güey. Venimos a ser campeones. Señores, 20 segundos para comenzar. Lamentablemente no llega el quinto jugador. 20 segundos y comenzamos, por favor. Claro, y eso está por escrito. No es que sí. nosotros no lo inventemos, ¿eh? Sí. Ya está hecho esto, güey. Sí. Y hay algo que respeto cuando los equipos hablan con el control en la mano, güey. El equipo de Karime nunca ha sido fantoche, nunca ha sido... si van a quitar la pausa, ya nos van a mandar a la partida. El equipo de Karime se ha comportado a la altura de las sanciones. Y lo felicito. Claro. Y lo aplaudo, güey. Claro. Sí, se conectó el sexto jugador, negrito. Caramba. Bien. Quiero agradecer al comité de sanciones. Quiero al comité de sanciones de la Liga Americana de Overwatch. Quiero agradecer a lo que es el jefe de proyecto, a Rocha. Quiero agradecer a los casters de esta temporada de Overwatch porque han hecho e implementado cosas muy valiosas. Negrito, nos vamos al punto. Y bueno, pues date los comentarios más, papacito. Pues muy bien, una felicitación a todos mis muchachos, incluyendo a Diamante también. Oh, tan maravilloso, dice Aurora VG. Yo soy la a la que a uno le llega la camiseta. Aurora, caramba, caramba. ¿Qué está pasando, producción? ¿Qué está pasando? Síguele. A ver, producción. A ver, eso sí, no va a ver. A ver, ahorita nos comunicamos contigo, Permíteme. Nadie te puede hacer counter si fichas a todos los DPS disponibles. Ok. Aunque ficha a todos los DPS, son dos DPS, güey. O sea, son dos DPS. Hay top 500, güey. Busquen, háblenles, tráiganlos. No hay de otra. Knights of Blood tendrá que sufrir. Ahorita está en su momento más alto, güey. Claro. Hay equipos que están llegando. Temporada tras temporada llegan, güey. Ahí está el ejemplo claro de Fresh, güey. Tiene una muy buena ofensiva, pero la defensiva... Exacto, es lo mismo. Puedes tener a todos los DPS del mundo, pero si no tienes quien te defienda esos DPS, la vas a sufrir. Sí, Knights of Love no es nada más DPS. Knights of Love es healer, es tanque, güey, es coordinación, es control de mapa, es conocimiento de equipo, es toma de decisiones correctas. No nada más son DPS, güey. O sea, claro, exacto. No hay excusa para decir que Knights of Love se agarró. Ustedes inviertan así, lo que es, inviertan. Sí. Inviertan en entrenar. Si quieren crecer como marca, hay que soltar también. Sí, sí, sí. Los mejores jugadores, ¿tú crees que no le... ¿Tú crees que si le llegan justamente con lo que sería Black, güey? No. Que lleguen, que le digan, a ver, Black, somos tal equipo, güey. Ya vente con nosotros. Ahí te va. ¿Tú crees que no va a venir, güey? Claro, güey. Claro, güey. O sea... Prométele el 90% del premio, güey. Y vas a ver, o sea, neta. Y ahí lo vas a tener. Ahí lo vas a tener, güey. Qué ejemplo, claro, güey. ¿Qué pasó ahorita con Summons, güey? Ah, claro, Summons, güey. El mejor jugador del ahí mundo. Está. Ya llegó a la LPL. Uno, porque la LPL ha crecido mucho. Y porque llegó el equipo gringo Pittsburgh Knight con el dinero en la mano, güey. Ahí está, así. Brutal, negro. Esto fue brutal, güey. O sea, neta. Agradezco ya, a Knights of Blood, güey. Agradezco a Cyclone. Tienen que crecer, güey. Tienen que crecer. Claro. Cyclone tiene que crecer. Debut en Primera Fuerza, güey. Pero Primera Fuerza es de monstruos, güey. Primera Fuerza es de monstruos. Voy a decirlo. Claro. Voy a decirlo. Creo que hay... Se me cayó Fresh. Se me cayó Cyclone. Pero creo que para campeón está sin duda alguna Ocean Phoenix. Está sí, Jaymon. Ese estoy muy de acuerdo. Está Jaymon. Está Mayas. Esos tres equipos están en el otro grupo. Y de este lado, bueno, pues se me cayó Fresh. Ni modo. Se me cayó Cyclone. Ni modo. Pero está Nice. Por eso, Kulkan ahí la lleva, pero no creo que esté para campeón, güey. Para campeón no, güey. Sí, todavía le falta poquito. No, hay que crecer. Tengo a tres en el bloque A, en el grupo A, y uno. En el equipo, en el grupo B.
Knights of Blood está muy, muy idiota, güey. Muy por encimita, papi. Sí. Quiero... Aquí te mando una felicitación. Bueno, dile. Quiero llamar, voy a llamar al capitán que está... La capitana es Karime, todos los días la tengo aquí, güey. Pero claro. Quiero hablar, me parece que se llama Daniel, güey. Le quiero llamar, no sé cómo se llama. Le voy a llamar, a ver si él está es Black, disponible. Güey. Black, es el que anda con Juan. No, el dueño de Saudade, a ver. Bueno, estamos hablando con el capitán, el dueño de lo que sería Knights of Blood. Knights of Blood. Sí, yo que me... ¿Cómo te llamas? Daniel, me parece. Daniel, un gusto, Daniel. Te quiero felicitar y lo voy a hacer público, güey. Porque no se trata nada más de echarle cagada a los equipos que cometen un error. También hay que aplaudir cuando alguien acepta el error y se comporta a la altura, güey. Daniel, te quiero felicitar. Traes un equipo brutal. Traes un equipo, creo yo, casi hasta imparable. Y mantener esa coordinación, uno es gracias a tu capitana y dos gracias a ti. Te felicito, Daniel. Y te felicito que hayas aceptado la sanción de Channel 46 Game como un hombre, como una persona responsable y no haya salido a chillar como en su momento lo hizo Trujillo, güey. Te felicito, Daniel. Y me cae de madres, te lo digo, me cae que sigue con ese trabajo y los patrocinadores llegarán. Sigue con ese trabajo y la exposición de tu marca se dará por sí sola. Te felicito, Daniel. ¿Algo que le quieras decir a tu capitana y a tu equipo, güey? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la felicitación. Pues estamos tratando de hacer lo que se puede para presentar el nombre y pues ganarnos ese cariño de la comunidad que tal vez por ciertos errores de algunos jugadores pues se perdió. Y pues bueno, más que nada pues agradecerle a Selun, Cari, pues por todo lo que ha hecho por el equipo. La verdad, pues yo ahorita, como sabes, estoy sancionado. Entonces pues ella se ha estado cargando con todo lo que es el equipo, agendar scrims, todo ese tipo de cosas lo ha hecho ella. Y pues igual, también el equipo, ¿qué te puedo decir? Todos los jugadores, la verdad, me parece que son los mejores a mi punto de vista. Y pues la verdad es una suerte tenerlos, pues ahora sí que jugando en mi equipo. ¿Te ves campeón? Sí, yo sí los veo a ellos campeones, la verdad. ¿Quién crees que tenga para detenerte? ¿O nadie tiene para detener a Knights of Blood? Sé sincero. Pues, no hemos jugado contra estos Ocean y contra el nuevo roster de Jamon. Entonces, pues, igual con uno de ellos dos, supongo que sí podría llegarse a armar algo entretenido al final. Algo entretenido. Capitán, ¿qué piensas de la Liga Americana de Overwatch y del trabajo de deporte de Channel? Así, sincero, güey. ¿Qué piensas, güey? Pues, se hace muy padre que esté creciendo, la verdad, de esta manera. Porque, pues, digo, no se le da mucho apoyo a consola, pues, casi en ningún lado, por decirlo así. Y pues la neta que pues Lao está haciendo casi que lo imposible por impulsar ahora sí que la consola. Entonces pues eso, no sé, bastante buena onda de su parte. Muy bien, capitán, te mando un abrazo, cuídate mucho. Nos vemos. Hasta luego. Negrito, comentarios por internet ya para terminar esto, güey. Claro que sí, papi. Dice Ale Álvarez, quiero felicitar a Mata porque se nota cómo ha mejorado en su forma de castear las partidas, cada vez suena más profesional. Siempre he sido profesional. Exacto. Lo que pasa es de que llegó a mí dos personas que me hicieron ver algunas cuestiones. No quiere decir que estén bien o estén mal, pero sí los escuché. Le quiero mandar un saludo a lo que es Betrucci, especialmente a Betrucci, junto con lo que sería Eyes of Tiger. Los aprecio mucho. Y bueno, pues no es que quise cambiar por ellos, quise cambiar por mí, pero los escuché y les estoy muy agradecido por haberse dado el tiempo
de creer en mí, porque han creído mucho en mí y bueno, en el proyecto en general. Estoy con ellos en un proyecto pues un poquito más separado de eSports, pero les agradezco a ellos dos. ¿Quién más, Negrito? ¿Quién más? Dice por acá. De aquí se están conectando. Dice Eric Alonso, Next of Blood, es Pathology, Black, así es. Por aquí, Carlito Socorro, Fresh es de mi amigo. Claro, nosotros conocemos al dueño de Fresh, papá. ¿No crees que sí, claro, le echamos carreta? Porque sí, o sea, los conocemos perfectamente. Dice Daniel Martínez, GG, todos son muy buenos, Next of Blood. Y ahí manda una carita. Y vamos a ver por las demás plataformas. Acá por Twitch, pues ahí están dándole ganas. YouTube, pues también. Así que, pues yo creo que va a ser todo por el día de hoy, mi queridísimo Matita Precioso. Señores, bueno, pues, así como, bueno, antes de que acabar esto, y ojalá alguien de la comunidad de Overwatch grabara este pequeño lapso, este pequeño video, y después lo subiera a los grupos de WhatsApp de Deporte Digital, quiero agradecerle a la comunidad y que entienda la comunidad de Overwatch. En Deporte Digital tenemos errores. Cada temporada se aprende algo. Cada temporada se mejora algo. Al igual que ustedes. Al igual que ustedes. En Deporte Digital tuvimos errores. Se mejoran y comienza nueva temporada. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Mejoren como equipo. Mejoren como persona. Mejoren como competitivo. Mejoren de forma individual. Entrenen, comprométanse. Lo que acaba de hacer Deporte Digital y Channel 46 Game en obligar y reeducar a la comunidad en América Latina, nadie lo ha hecho por ustedes. Hacer y pedir los gamer tags idénticos en primera fuerza es para Deporte Digital y Channel un avance enorme en la conformación de marcas de América Latina. El futuro de los eSports depende de América Latina y de nosotros. No depende de las grandes empresas. A las grandes empresas no les interesa la gente de bajo nivel. Solamente a las que les interesan los equipos de bajo nivel son a los que somos de bajo nivel. Señores, les mando un abrazo. Gracias por unas excelentes clasificatorias. Una excelente fase de grupos iniciando. A nombre de todas las personas que trabajamos en Deporte Digital y Channel 46 Game, les mando un abrazo. En cuestión de unos 10, 20 minutos se anunciará lo que es el nuevo videojuego de Channel 46 Game por medio de una imagen. No sabemos cuándo lancen el video ya está, pero por medio de una imagen se dará a conocer. Les mando un abrazo. Negrito, vámonos. Vámonos, muchachos, les mando un saludo, gracias por permitirme estar con ustedes en esta magnífica jornada, primera fuerza, y pues nada, pues reiterando y haciendo énfasis a lo de reeducar, muchachos, no porque estén en una tercera fuerza, una quinta, séptima, octava, novena, sean profesionales desde el inicio, créansela, están en una liga que les da la oportunidad de crecer a ustedes, de crecer, de darse a conocer, de que las grandes marcas vengan y lo reconozcan, pero ustedes empiecen por lo más esencial que es tener un uniforme, una identidad. Una ¿qué? Imagen, sí, claro. Una imagen, así que ustedes mismos se alzan, ustedes mismos se derrumban, yo creo que ustedes quieren estar del lado de los buenos, y así que hay que seguir creciendo, hay que seguir avanzando, y pues parte es todo, les mando un gran abrazo, que la distancia, y pórtense mal, cuídense bien, estima mucho. Cuídense mucho.